placer saludarlos desde el Estadio Akron, previo al partido Guadalajara frente a Veracruz. ¿De dónde vienen? Desde Pontitlán, Jalisco. ¿Qué esperas de Chivas esta noche, amigo? Pues ya de perdida que ganen el partido y esperar el milagro que Monterrey y Atlas empaten para que podamos entrar. Pero ya va perdiendo Atlas 2-0, ¿eh? Hay que esperar un milagro nada más, y si no, pues simplemente que gane Chivas, con eso nos vamos felices a Ponzi. Oye, ¿y Pulido campeón goleador o no? Claro que sí, ahora mete otros dos mínimo, si no es que tres. Oye, ¿cómo despedir a Jorge Carlos Vergara hoy en el minuto de pues puro aplauso y esperemos va a haber mucha pirotecnia para toda la gente se alegre. Oye, ¿y en el tema de Alan Pulido sale campeón goleador o no? Sale campeón ahora, de eso nos encargamos. Oye, ¿cuánto hacen de Ponzi para acá? Hacemos una hora y media. ¿Cuánto se gasta? Depende cómo consigamos los boletos. De gasto son 600 pesitos nomás. Pero venimos buena flota, venimos buena barra, buena porra. ¿Y terminan y se van o se cargan? Nos quedamos un ratito y aquí a ver a las muchachas, y si no hay muchachas, pues nos vamos. Oye, están padres sus. Mira, para arriba para que la gente los vea. Están padres sus máscaras, ¿eh? Claro que sí. Cuando guste les hacemos un puño. Ya está, muchas gracias. De nada, ahí estamos. Gracias, amigos del Informador. Muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. ¿Qué tal, amigos del Informador? Ya de regreso. Ahora, bueno, pues tenemos la grata presencia de Majo Álvarez del Castillo. Majo, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Agus. Bienvenido, hermano. Aquí estamos, ¿no? Estamos de regreso. Enfadados uno al otro, pero... ya por eso estoy aquí. Vamos, sí, ya nos separaron. Esto fue... Era necesario algo de ecuanimidad. Esto estuvo muy bien organizado por la producción. Ya nos separamos un poquito. Bueno, pues entrando ya en materia, Chivas Veracruz. Un partido ya sin Tony Son, no hay nada que pelear, Chivas eliminado, Veracruz creo que siguen sin cobrar, sí, ¿qué por ahí? Sí, efectivamente ya se juega el minuto 10 en la cancha del Estadio del Guadalajara, 0-0, no han habido mayores emociones, lo más destacado fue lo de Carlos Salcido, como hoy ya todos ustedes saben, está disputando su último partido como profesional, se tomó la foto con los elementos del Guadalajara, y bueno, hoy Chivas está eliminado, ya se los dijimos desde la transmisión de Rayados Atlas, y ya seguramente lo único que pelean es el campeonato de Pulido, los jugadores seguramente tratarán de ponerle los mayores centros posibles, y cerrar con dignidad, ¿no? Todo ese torneo que ha sido muy malo, hoy Chivas... Tenía la esperanza de calificar por lo mediocre que es el sistema de competencia de la Liga MX, pero Chivas no merecía ser campeón en lo más mínimo. Es correcto. Majito, ¿qué onda con Alan Pulido? Híjole, ¿creen que será campeón goleador? ¿Creen que lo pueda lograr? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Yo creo que el rival se presta para hacerle goles. Digo, al menos para igualar a Quiroga, sí. Yo creo que, bueno, ayer hay que decirlo, Necaxa perdió 3-0 en Puebla, uh-huh. Quiroga no metió ningún gol, se quedó en 12, Pulido tiene 10, yo creo que si algo hoy pudiera pelear Chivas, si pudiera dejar un buen récord. Es lo que le queda, yo creo Chivas. Que es algo que le queda, sería pues que tu jugador, un mexicano, Alan Pulido, quede campeón goleador, aparezca en las estadísticas, sí. Mañana en el periódico y pues, le aplaudiremos, ¿no? Pero de ahí en más, pues también mencionar un minuto emotivo de aplausos ahí para Jorge. Sí. Los dos equipos se hincaron. Pues emotivo el partido, será en dedicatoria a Jorge, será jugar por Alan Pulido y pues... La despedida de Carlos Salcido. Sí, efectivamente. Vamos con la alineación del Guadalajara presentada por la Universidad del Valle de Temajac, la UNIVA. Aquí tenemos nuestro celote. Yo soy orgullosamente egresado de la universidad. Yo también soy egresado de la UNIVA. Así que vamos con la alineación del Guadalajara, la alineación con la que se despide de la apertura 2019. En la portería, Toño Rodríguez, criticado y demás, pero bueno, se pudo mantener. Jesús Sánchez ya en la defensa, junto con Irán Mier, el Tiba Sepúlveda, que se va a mantener seguramente también sí, para el próximo torneo. Y más ahora que ya, bueno, pues ya recibió su primera convocatoria a selección. Sí, efectivamente. Miguel Ponce, que va a tener competencia el próximo torneo, ya estaremos hablando los porqués, porque si vienen los refuerzos para el próximo torneo. Fernando Beltrán, que tanto lo pidió la afición que por fin le dieran juego, le ha respondido. El diamantito Fernando, en bruto de las Chivas. Tena. Jesús Molina como capitán del equipo, que ya decía que ya se le olvidó ser americanista en una entrevista. El jugador favorito Eduardo de Majo, López, la Chofis. Isaac Brizuela, que ha ido de más a menos en su andar con el Guadalajara. Que también ya tiene competencia, hermano, Alexis, para el siguiente torneo. Alexis Vega y... El hombre clave esta noche, Alan Pulido. El clave, segundo jugador favorito de Majo. ¿Quién es el primero? La Chofis. La Chofis. Bueno, todos años. Cabe recalcar que es sarcasmo.
Ah, es que, no, es que ya no se sabe. Es sarcasmo. A Javier Eduardo López le ven un partido bueno y ya todo el mundo enloquece, todo el mundo... No, ya lleva tres, Agus, lleva tres. Y lo peor es que sí al se César va a quedar, lo que es del César. Lo peor es que yo creo que sí se va a quedar. Ya creo que se va a quedar. Sí le alcanzó bastante. Y le llenó el ojo al nuevo entrenador, le llenó el ojo al nuevo directivo. Creo que la Chofis, la reconstrucción del Guadalajara empieza alrededor de la Chofis López. Sí, efectivamente. Y por parte del conjunto de Veracruz hay que mencionar su alineación también. Jurado, Paganoni, Salcido, capitán, hoy su último encuentro, Leobardo López. El eterno Leobardo López. ¿Cuántos torneos tendrá Leobardo en la Liga MX? Lozoya, Peñalba, Íñiguez, Enestrosa, Ángel Reina y Chávez. El Pleititos. Si usted se pregunta dónde están tipos como el polaco Menéndez, como Kasim Richards, como Daniel Queco Villalba. Están en sus países, se regresaron. Carrasco, todos ellos recibieron un pago, parte de su pago, porque no recibieron su pago que le correspondía. No, hombre, y hay que decirlo, por reglas, reglamentos, si un equipo no te paga dos meses, tú como jugador quedas libre del contrato. Y los nombres que les acabo de mencionar dijeron, pues bueno, ya recibimos algo de los que nos tocaba, de aquí no somos, se fueron, hoy ya ni siquiera hicieron el viaje a Guadalajara. Y penosamente, al menos Richards, Peña, Villalba y el polaco Méndez eran de los hombres más mediáticos de Veracruz, que hoy ya no cuentan con ellos, ¿no? Sí, y platicábamos ahorita, ¿no, Majo? Del tema Salcido. Sí. Que hubiera sido padre que se retirara en el 2017 como campeón. En Guadalajara, campeón, en su casa. Con su gente. Y ahora, lamentablemente, bueno, pues se está despidiendo con su gente. Sí. Pero vistiendo la camisa de Veracruz. Qué bueno por él que le tocó despedirse en Guadalajara, porque pudo haber no dado el calendario de los partidos para que lo pudiera para que le tocara aquí, totalmente. Totalmente de acuerdo y bueno, pues no, se despedirá. No, para mí se equivoca, Fer, ya yo... Entiendo la ambición de un futbolista de seguir, entiendo, no sé si la nostalgia de, ay, todavía quiero seguir jugando, todavía me dan las piernas. Pero Carlos Salcido ya no tenía nada que pedirle a su carrera. Fuiste campeón en Europa, fuiste campeón olímpico, y fuiste campeón en Tigres, ídolo en Guadalajara. Ya no tenías nada, ni problemas económicos que le quieres ver por ahí, por ese lado. Para mí se equivoca rotundamente, se iba a retirar en una buena edad, en lo más alto, ya lo mencionan ustedes dos. No tenía nada que hacer en Veracruz, así me venga y me diga el mismo Salcido aquí, es que yo quiero un rato como Veracruz, pelear el centro. No, Salcido, no, o sea, no iba por ahí. Para mí se equivoca, ¿eh? Nunca lo va a aceptar, porque ya Fer Ibarra estaba enamorado de, oh, sí, él está muy convencido de que no se arrepiente. Pues no, Fer, jamás te va a decir, no, sí. Pues bueno, creo que tenía un... Ni él ni nadie. Tiene un buen argumento, tiene un punto y se lo compré. Se lo compré ayer en una entrevista que vi, le preguntaron muy puntualmente que si él no se arrepentía por haberse retirado en Veracruz, por haberse retirado como fue, con ahora pues sí mediáticamente, pero pues negativo. Y ese fue su punto, decir, me había tocado vivir sobre hojuelas siempre, nací en Guadalajara, me fui a Europa, fui campeón en PSV, fui seleccionado, fui campeón con Tigres, fui campeón olímpico, regreso a Guadalajara, soy campeón con Guadalajara. Pues quería un reto más en su carrera, y bueno, ahora lo vino a llenar el hueco en el aspecto negativo, porque él lo ve como algo negativo, que también pues le tocó vivir ahora la parte fea de lo que puede vivir también un futbolista en México, hay que decirlo. Sí, o sea, no puedes, en mi vida yo he escuchado, me ha tocado escuchar equipos que en Argentina que tenían problemas de pagos con jugadores, pero en mi vida he escuchado eso de dobles contratos, que te firmen por X cantidad en tu contrato, y luego al final te pagan otra cantidad que porque no tiene que saber la federación cuando te están pagando. Entonces de ahí estamos mal. Sí. Pero Fidel Curi como dueño de Veracruz, un tipo polémico, un tipo que le hace daño, yo creo, al fútbol mexicano. Veracruz por ninguna parte yo creo que ya embona en el sistema que hoy viene manejando la Federación Mexicana. Sí, efectivamente, tenemos en pantalla los resultados de esta fecha 19, hay que recapitularlos. Puebla le ganó 3-0 en Necaxa, ya lo decíamos, el resultado rompequinielas. El León ayer todavía le da esperanza al Guadalajara y otros equipos al ganarle 2-1. Querétaro le ganó 3-1 a Morelia, ambos equipos calificados. Cruz Azul y San Luis, ambos equipos eliminados, ganó la máquina decorosamente 3-1. Y con esto se vino abajo todas las esperanzas, tanto de Pachuca, como de Chivas, de Majo, de como Pumas, de Fer, Rayados, como de Agustín, como y de toda la redacción del Informador. Rayados país, le ganó 2-0 al Atlas y oye, los partidos de Pachuca y Pumas. Yo y creo Chivas que ya después de 5 torneos sin clasificar, podemos decir que estamos acostumbrados. Suena muy Chivas, feo ¿no? Eso, ¿no? Suena horrible, pero es que la realidad. Dicen que todo se acostumbra a uno menos a no comer. Es correcto.
Sí, pues digo, no hay argumento en contra, pero digo, mientras que, no sé, Fernando Beltrán se duele de una lesión, ¿no? Estamos hablando de otra cosa porque el partido no acompaña, ya perdió toda trascendencia y hasta los jugadores lo saben. No acompaña y no acompañará. Hay que decirlo yo que el partido, como dijimos, no se juega nada. Nada. No hay nada por qué jugar. Los jugadores saben que están eliminados, ahí vemos al CIO repartiendo 2-3 regaños. Esperemos, digo, la compañía es muy buena. Ya tenemos botanita, gracias, cafecito que nos trajo el Mariolo desde la azotea. Esperemos que Fer Beltrán, no, es que la Chofis, ¿no? La Chofis. Sí. Uy, Majo va a estar preocupadísima por ese cambio. Híjole, ahí le dolió el hombro, que no sea. Bueno, entró el carrito de las desgracias, Agus. Hoy empieza una etapa diferente en el fútbol. Diario lo decimos, se acaba el torneo y empieza otro torneo totalmente diferente, pero pues nomás para 8 equipos. Sí, ya la liguilla, ya lo decíamos, para mí es atractiva. Mucha gente decía... El pues formato es atractivo, ¿no? Se pierde porque no están 3 de los equipos grandes. Puede ser, siempre va a ser más mediático tener tanto Cruz Azul, a los mismos Pumas, que para mí es el equipo menos grande de los grandes, y Guadalajara, pero ya lo decía Majo, y retomando un poquito ese tema otra vez, sí, es evidente, los aficionados del Guadalajara y en general el fútbol mexicano, se ha vuelto habitual que el Guadalajara no sea un equipo protagonista, que esté peleando el descenso, que se burle del equipo, que a lo mejor ahí mediáticamente cuando le ganan al Atlas, cuando le hacen cierta pelea al América... Pero sí, es la realidad del Guadalajara y nos hemos acostumbrado y... Es una pena. Y a ver si el próximo torneo puede cambiar eso. O sea, el equipo más grande de México hoy es una pena a mis ojos. Sí, efectivamente. ¿Por qué, Majo? Porque, como ya lo decíamos, 5 temporadas sin calificar. Tienen el campeonato, pero la parte anterior al campeonato también es otro bachezote, ¿no? También andábamos muy mal. Sí. Por ahí creo, recuerdo, o sea, 3 torneos sin clasificar. El Chivas que compra Jorge Vergara, que él voltea y dice, yo en 5 años hago campeón a Chivas y lo lograron en 4, ese era un Chivas. Luego viene un agujero terrible, luego tienen ese campeonato y estamos en una sequía severa. Severa. En donde, de verdad, qué tristeza que yo, siendo la más aficionada de Chivas, tuve todas las camisetas, iba a todos los partidos, hoy... Se perdió. Creo que si no voy al estadio no me importa. Sí, lo platicábamos, yo también viendo la parte aficionada, ha sido un año que no he querido ir al estadio Akron para nada, ni para ver a Chivas. Creo que fui a ver por ahí un Chivas Pachuca, que me ilusionó los primeros minutos, empezó perdiendo 1-0, luego le dio la vuelta el Guadalajara y lo terminaron goleando y dejando prácticamente, digo, que ahí perdió toda posibilidad de liguilla. Ahí contra Pumas, pero bueno, ya mencionábamos que lo único destacable de este encuentro es lo de Alan Pulido, que se está disputando el campeonato de goleo, 10 goles, su mejor torneo, individualmente hablando, en toda su carrera, hablando de Tigres, hablando de su paso por Europa, y aquí tenemos una entrevista de Alan Pulido previo a este encuentro, donde está buscando ser el campeón de goleo de la Apertura 2019. Esta liga, todos ya saben, ¿no? Está rodeada de muchísimos extranjeros y por ahí de repente se complica que un mexicano sobresalga, ¿no? La realidad. Y ahora que se me está dando la oportunidad, bueno, gracias al trabajo que he hecho, que me ha costado, estamos ahí a nada, ¿no? Ahí a nada de poder ganar un título de goleo y como tú lo dices, ser uno de los pocos mexicanos que de los últimos tiempos que pueda llevarse este trofeo y al final de que, bueno, que marca muchos goles en un torneo. Y eso para mí sería fundamental, ¿no? Lograr estos 11 goles y obviamente más el título de goleo, ¿no? Para mí sería un sueño cumplido y hecho realidad. Ojalá y se pueda dar. Y si no, pues bueno, hasta donde pueda obviamente marcar la cantidad de goles para el bien del equipo y para el bien de el mío en lo personal. Ser uno de esos jugadores que bueno, puedan por ahí marcar un poco la historia, ¿no? de este gran club, quedar siempre recordado en este equipo, en todos los chivermanos que realmente siempre han apoyado y obviamente también algo muy, muy importante, ¿no? Que han pasado muchísimos jugadores por acá, realmente con gran nombre, con gran jerarquía y obviamente es difícil también estar en este tipo de equipos, ¿no? Por la presión, por todo lo que se maneja, por la historia. Porque realmente es un equipo el más popular de México, el más importante, que juega con puros mexicanos y al final de cuentas eso también lo hace obviamente, pues obviamente mucho más, que se esfuercen más, mucho más competitivo en la liga, ¿no?
Pero nosotros, nuestra mentalidad es, esperamos al mejor Veracruz, obviamente, a sus mejores jugadores, su mayor motivación. Aparte, realmente, jugar contra Chivas para muchos equipos siempre es un plus, ¿no? Y es una motivación ganarle a este equipo. Entonces, realmente nosotros estamos muy conscientes de que no nos podemos relajar y no podemos pensar de que el partido va a ser fácil, ¿no? Y que va a ser por goleada. La realidad es que no es así. Este tipo de partidos, cuando realmente lo piensas así, se te complican muchísimo y terminas hasta en un resultado que no esperas, ¿no? Entonces, nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, estamos realmente mentalizados de que tenemos que cerrar de la mejor manera y más allá de que también tenemos una pequeña posibilidad de poder clasificar, y ese es nuestro sueño y ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a tratar de pelear este partido como una final más y ya, pues bueno, hay que esperar resultados y a ver qué pasa, pero nosotros siempre con esa mentalidad ganadora y no siempre menospreciando al rival, ¿no? Se le va a extrañar, ¿no? Porque un tipo como Carlos Salcido es un ejemplo para todos los mexicanos, realmente es un gran ser humano, una gran persona que más allá de todo eso siempre mostró ese buen lado que tiene de la calidad humana, ¿no? Siempre el apoyo, siempre ese ánimo, el nunca darse por vencido, en realmente cómo se entrena, cómo es un profesional dentro y fuera de la cancha. Y al final eso siempre queda marcado, ¿no? En cada uno de los mexicanos. Realmente, pues bueno, va a ser para mí también un partido especial porque es un gran amigo, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Y bueno, ojalá y pueda disfrutar y desearle lo mejor siempre. Y gracias por ser ese legado futbolístico en el fútbol mexicano. Y que le deseo mucho éxito y obviamente en sus próximas cosas, ¿no? Oigan, pues hablando de Alan hoy, ¿qué será? ¿Meterá los goles? ¿No los meterá? Híjole. Bueno, ahorita, antes de lo de Alan, se preparó un cambio en Guadalajara, creo que por lesión, Majo lo vio bien. Sí. Se lastimó por ahí, creo que el hombro, la Chofis. Desgraciadamente para el espectáculo del partido, uno de los jugadores más dotados sale de cambio al minuto 25. Creo que hoy tú y yo, Agus, traemos la malaria. Llevamos cinco jugadores lastimados en dos partidos. Y si Javier Eduardo López es uno de los jugadores más dotados de Chivas, no sé cómo estemos con los demás. Pero bueno, ya al minuto 25 no ha habido absolutamente nada de emociones en los arcos. 0-0 se mantiene esto, un partido irrelevante ya para la tabla general y las posiciones de liguilla. Entró Dieter Villalpando en lugar de Javier Eduardo López. Hablando de jugadores que no han dado el ancho, Dieter Villalpando seguramente será uno de los elementos que salgan del Guadalajara para el nuevo proyecto de Ricardo Peláez. Sí. Y hablando otros de jugadores lesionados, está el Tiva Sepúlveda. Parece broma. Pero viste que se agarró igual. Cuidado, pero ya se paró. Tranquilos todos. Pero se agarró igual. Le duele el hombro. Qué bueno. No, estos están muy, muy mal hechos. Volviendo a tu pregunta, muchachos. Majito, yo creo que sí va a anotar dos o tres goles Alan Pulido. Ni te acabe el primero. El partido ahorita está cerrado, Veracruz está muy bien parado, Guadalajara falto de creatividad. Creo que la entrada de Dieter es un cuate explosivo, es un cuate generador. No, no es mejor que la Chofis. Si alguien le va a poner una asistencia hoy a Pulido, va a ser Dieter Villalpando. Híjale. Tú eres el único que creó en tus palabras, Fernando. Bueno, te lo comprobé en Monterrey y Veracruz. Dieter Villalpando debutó. ¿Qué es eso? En el 2012-2013. ¿Qué es eso? Pasó por Morelia, pasó por Necaxa, pasó por Pachuca, por los Jaguares de Chiapas. Tiene más palmarés que el loco. Por el Atlas. Dime qué ha hecho Dieter Villalpando en su carrera para que me digas que es un jugador que puede marcar diferencia en Chivas. Ha hecho buenos partidos en el Guadalajara. No se nota, como es titular. A mí me gusta Dieter Villalpando, muy personal. Cada quien sus gustos, te lo respeto. Así pensaba cierto directivo que no están Chivas y por eso Chivas tiene 5 sin calificar. Pero me queda claro que Dieter es un buen jugador, lo puede usar como una buena moneda de cambio. No estoy diciendo que se quede en el Guadalajara. Eso sí, buen cambio. Puede llegar ser. Alguien ahí, o te puede servir, no sé qué costará, 3, 4, 5, 6 millones de dólares. ¿Quién? Dieter. Dieter, ¿quién te va a pagar 3 millones si pagaste, de dólares? Si pagaste 7 por 8 por Antuna, que tiene 5 partidos en selección, ¿cuánto vas a pagar por Dieter Villalpando, que tiene más recorrido? No, un super recorrido, Fernando, peleando el descenso. Me acabas de decir 7 equipos.
¿Tú crees que tuviera una trayectoria impecable como tú lo estás mencionando? No estoy de acuerdo. Una, fuera banca en Chivas. No, otra. Estamos hablando que... Y luego, como es regular en la selección, me criticas, Antuna, que tiene 5 partidos en selección. Dieter Villalpando, ¿cuántos tiene? ¿5? No. ¿2? ¿Ninguno? Yo no, fíjate, ni te acuerdas. No sé. Me estás dando la razón. No, yo estoy diciendo que es un buen jugador. Ese fue mi argumento. Es un buen jugador, es un muy buen jugador. En mi opinión. Bueno o muy bueno. Es calidoso. Bueno o muy bueno. Es bueno, es bueno. Te puede sacar la chamba. Empezó bien Chivas, empezó voluntarioso. Vino un partido de Chivas, de Dieter Villalpando en este año, ¿eh? Fíjate, ni siquiera te voy a ese torneo este año. Que Dieter Villalpando le haya cambiado la cara a Chivas. Uno. Me acuerdo un partido, no me acuerdo si fue. Ah, no me acuerdo. No, fíjate. Bueno, pues es que me agarras ahorita en frío, así no. Ah, no, pues sí, Chivas. Si estuvieras con los argumentos, me dirías. No, ahorita. Bueno, pues que nunca pensé que fuéramos a hablar de Dieter Villalpando, habiendo. Te dije todo su recorrido sin saber que iba a entrar, ¿eh? No, y estamos hablando de Dieter porque pues, entró de cambio porque se lastimó la Chofis. Yo nomás les voy a decir una cosa. A ver. Estamos en el minuto 29 y Alan Pulido sigue sin demostrar absolutamente nada el día de hoy. Ni las Chivas. Entonces, ni el... ¿qué va a suceder? Mi punto con ese Cristiano es. ¿Ronaldo? No tiene, no. ¿De qué Cristiano estamos hablando? No, Cristiano Ronaldo me encantaría, pero no. ¿El CR7 mexicano? Ese, híjale, que no. Pobre CR7. Oye, pero tiene un Ferrari y hace canciones con Divan. No empecemos. Eso es terrible. Tiene el corte más trucutru del fútbol mexicano, señores. A ver, otra vez, saque de banda, vamos a ver si alguien le puede poner algo. ¿Dieter Villalpando? No, te vas a burlar. Estoy esperando el show de Dieter Villalpando. Bueno, vamos mejor con esto. Algo más importante que nos tiene la producción, por favor, antes de que Fernando Ibarra siga diciendo. ¿Usted Dieter. Sabe qué? Amigos de la Chorcha Futbolera, les recuerdo que si tienen su tarjeta Círculo Informador, pueden obtener 20% de descuento en Tienda Chivas. Para obtener este y cientos de beneficios más, suscríbete a El Informador. Nos salimos de aquí, nos empezamos a agarrar. Estamos de regreso, mi Agus. Majo, nomás porque es amiga de Fer, pero también le quiere decir cuántas cosas. No. Pero estamos en buena onda. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos en buena onda, pero yo no puedo creer que Fernando Ibarra diga semejantes cosas. Bueno, yo, pero cada a ver, quien. Yo estoy eso me queda claro. Estoy argumentando. Pobrecito. Mira nada más. Argumentando. Ya te digo pobrecito. Max. Pobrecito, sí, bueno, cada quien. Pobrecito, porque estamos hablando de un jugador. X. Para Majo es X, para mí es un buen jugador, para ti es peor que un X. Cero a la izquierda. Peor que X. Es intrascendente. Muy bien, yo creo que es un jugador que en un equipo como Querétaro, Veracruz, San Luis, Necaxa, Pumas. Pero fíjate. No tiene lugar en Chivas. Espérame. No tiene lugar en Chivas. Pero ya me cambiaste el discurso. Chivas te debe tener más calidad. Dijiste que ibas a cambiar, que le iba a cambiar la cara a Chivas. No, a ver. Es un buen jugador. Y no te pongas a sudar, por favor. No, es un buen jugador. Es por el calor que hace aquí adentro. Es un buen jugador. Te puede servir como una buena moneda de cambio. No estoy diciendo. No, esa es la que más posible le veo. No tiene más calidad que la Chofis. Pero no por 3 millones de dólares. Bueno, no sé cuánto esté el valor real ahorita de un jugador como Dieter, pero el mercado está inflado. El mercado está muy inflado. Todos los jugadores que vienen de cualquier equipo o le quieran vender al Guadalajara. Todos los jugadores vienen con un 20, 30% más caro de lo que realmente cuestan. Es la verdad. Sí, al Guadalajara. Sí, minuto 31. Ángel Reina. Mira, hablando de... Hace rato criticábamos refuerzos que no trascendían. Ese es un jugador que yo no puedo entender que pudo haber llegado al Guadalajara, En Chivas. Y que... Sí, yo también. En su momento no nos dedicábamos a esto. Uno lo veía fuera de la cancha. Sí decías, oye, Ángel Reina puede ser un tipo que le queme la cara. Parecía que... Al principio no gustaba porque todo su pasado americanista, e incluso que tuvo muchos dimes y diretes con Jorge Vergara, que después terminó llevando una buena relación Ángel Reina con él, y que tuvo un par de destellos. Me acuerdo mucho de un buen gol contra Pumas allá en el 2015, y que no trascendió, y que Chivas ya armaba un buen cuadro a partir de 2015. Me acuerdo que ese fue el primer torneo de Brizuela con Chivas. Estaba Ángel Reina, estaba Marco Fabián, entre otros elementos. Y Reina finalmente terminó demostrando que, al final de cuentas, de su carrera terminó siendo un jugador muy irregular. No sabemos por qué, porque calidad sí la tenía. Sí, digo, un jugador que llegó a selección nacional. Sí, campeón de goleo. Campeón de goleo, 12 anotaciones. Sí. Un jugador. Sin ser centro delantero. Sí, un creativo de esos que ya no existen, ¿no? Sí. Al menos ahorita no ha habido un jugador que se genere aquí, o que se geste en el fútbol mexicano. Con esa calidad. El último, que creo que, o recuerdo al menos que tenía gol por ahí, el Gullit Peña.
que era un jugador que venía muy de atrás, que por ejemplo aparecía mucho en el área. Tuvo un buen torneo con Chivas, el primero. Que también hay que decirlo, muy regular. Creo que Majo me dijo algo antes de la transmisión muy claro. El fútbol mexicano Chivas es... Es un reflejo del... Es el reflejo del fútbol mexicano. Y sí, porque pues en Guadalajara hay 11, bueno, 11 en cancha y 7 o 10 jugadores más registrados en el... Que son puro mexicano. Y el reflejo del futbolista mexicano promedio es ser irregular. O sea, ¿tú te acuerdas cuando la selección mexicana, la base era Chivas? Claro. Había partidos 2006. De selección donde Chivas se quedaba vacío porque todos íbamos a selección. ¿Hoy cuántos? Bueno, Pulido haciendo el oso en la cancha, no le puede ni pegar el balón. Perdón que te interrumpa, Bruce. Híjole, insisto. Yo lo que comentaba hace rato, ¿tendrá la cabeza Pulido para meter 2 goles en este partido? Es que es un jugador que depende, a veces, insisto, este torneo ha sido bueno para él, pero hay que hablar en términos generales, mientras vemos, ese Brizuela le puso un centro por la banda izquierda para rematar. Sí, pero no. Sí, pero no. Abanica el balón. O sea. Abanico, sí, fue una pifia, una pifia del 9 del Guadalajara. Es un partido extraño. Vamos a ser muy sinceros. Si dentro de la Liga MX está Alan Pulido, Henry Martín y José Juan Macías. Sí. Esos son los básicos. ¿De ahí quién? Okay. También criticamos mucho a Pulido, ¿eh? Pero ¿quién? Atrás de. Ah, no, 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 no hay más. Sí, no, no, yo creo que no. Es que no hay más. Sí. No hay mucho. Pero hay una laguna muy importante, como hay una generación, quizá esta que fue la de las últimas. Hay un hoyo. Importantes. Y ahorita vienen buenas generaciones, esta sub-17, por ahí se ve que vienen jugadores de calidad. Pero yo no, si comparara esta sub-17 que jugó el Mundial con las anteriores, creo que es la que menos calidad tenía en el papel, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los que quedaron campeones? El que tenía la venda en la cabeza. Es la momia de Julio Gómez. Ajá. Ese chavito, por ejemplo, que fue de él, era un súper futbolista. Hoy juega en Tepic, en segunda división. Y luego, Fierro jugaba en esa... Ahorita está en Estados Unidos. Y fue lo más destacado. Con las puertas cerradas aquí en clubes mexicanos. A Fierro lo tronaron en Chivas. Sí. En mi opinión. Híjole, no sé. Yo creo que el torneo del campeonato fue... Yo creo que el Güero fue uno de los jugadores que no debió de haber salido del Guadalajara. Es que... Al menos por ímpetu, ganas. Y aparte también, Carlos Fierro le adelantaron, lo cambiaron. ¿Cómo? Lo debutaron muy chico. Ah, sí. O sea, lo aventaron al matadero muy chico, muy verde. Muy verde. Y ahí lo rompen. Eso es un tema... Entonces, o sea, era una calidad de fútbol de ese niño gruesa. Ese es un tema muy importante que pasa aquí en el fútbol mexicano. Después de estos procesos de sub-17 que van al Mundial... Hay que decirlo, son las primeras experiencias mundialistas que tienen estos chavos. Pues no tienen experiencia, no tienen el tacto, no tienen ni siquiera la fuerza, ni la preparación. Y el colmillo de los señores. De esos garañones. Sí. Que llega un chavo de la sub-17 verde y lo quieren aventar al ruedo y salen este tipo de cosas. Los debutantes de tiempo no están maduros, empiezan a recibir sueldos importantes. Y el primer sueldo es obviamente para comprarse el carro. Sí. No, ni siquiera son jugadores que le dediquen un poco al estudio, que no es una obligación, sería un complemento, sí. pero sí hay una generación y un desfase en la formación de futbolistas en México. Oigan, sí. Pachuca va ganando 1-0. Pachuca va ganando ya 1-0 en un partido. Traen los datos. En un partido igual de esta. Varita mágica. Te avisaron. Eso sí, la excepción de la palabra, Porque no se juega absolutamente nada. No, ¿cómo no? ¿Y la posición en tabla al final qué? Pero pues Pachuca y Pumas no, ninguno de los dos califica. No es quedar en noveno. Ajá. Ah, no, bueno, no, qué gran diferencia. No es lo mismo. El noveno, el décimo. No es lo mismo. Oye, ya no te pelees. El Aguso hoy quiere que pelear, va a pelear todo. El noveno es como el ya casi, no lo hice tan mal, soy media tabla. Digo, si me hubieras dicho... No, o sea, me queda claro, por tu cara, que tú crees que Chivas no merece media tabla. ¿Hace cuánto llegó Tena al banquillo del Guadalajara? En el contra América el 28 de septiembre. ¿14? 28. ¿Jornada qué? ¿12? Jornada... 12. 12. Jornada 12. Yo en la jornada 12 creo que Chivas tenía, recuérdame bien, ¿cuántos puntos tenía el Guadalajara? ¿13? 11. 11. Sí, Tomás Boy los dejó con 11. 11 puntos en la jornada 14. Si me hubieras dicho... 12. Pero en la 12. Si me hubieras a mí dicho, Fernando Ibarra, que Guadalajara hubiera hecho 25 puntos al final de la temporada, no te hubiera creído nunca. Sí, claro que no. Nunca. Digo, no, y lo decíamos también, no lo hicieron mal. Igual. No lo han hecho mal.
lo hicieron mal en ciertos partidos. Hay partidos muy puntuales, sí, donde el Guadalajara dejó ir puntos. Hay partidos muy puntuales donde... Pues hay que mencionarlos. Contra Pumas dejó ir dos. Ese es el, sí, que Carlos González te mete un gol de, sí, cabeza al 92. Sí. Y te quita dos puntos. Contra Pachuca creo que mínimo mereces el empate. Pachuca, yo creo que te digo, Agus, yo estuve en le ese partido. Le tenías que ganar a Pachuca, Chivas, ¿no? Sí, no, Chivas jugó bien. La bolsa. O sea, pero le tenías, digo, que ganar a Pachuca. Sí. Y luego te golean. Pero digo, claro, en el mejor escenario no debías perder. Empatar. Agrégale el empate. Pues ya son tres puntos. Uh-huh. Ahí tú eres 25. Si hubieras llegado ahorita con 25 y ahorita... 25 para estaríamos calificados. No, y la calificación dependería de ti. ¿Qué otro partido te gusta que pudo haber sacado más puntos? Me parece que Chivas se fue a regalar al América. Ese partido lo, sí, regalaron, sí, me parece. Fue un experimento de Tena para ver sus jugadores. Metió tal vez jugadores en posiciones donde no conocen. Me parece que ese partido, contra, digo, Puebla, en el papel estaba a perderlo. Yo a siempre, ver, yo una pregunta. En tu experiencia, Puebla, en tu experiencia como futbolista, eso que dices, que Tena metía a jugadores en posiciones que no juegan, ¿no es incomodísimo? Pues es, como jugador es muy incómodo, uh-huh, pero no puedes decir no. Ay, no sé jugar la posición. No, cuando llega un entrenador nuevo se abren muchas oportunidades, se abren posibilidades en el equipo. Tal vez el entrenador querrá verte en otra posición, porque pues como central, Tena me imagino que conocía perfectamente, sabe que Irán Mier es central. Uh-huh. Pero sí, pues le buscará va por ahí un Osorio, zurdo, Chivas careció, sí, hasta que Ponce mejoró un poquito de un lateral izquierdo. Pues tal vez meter a Irán Mier por izquierda. No, y que vuelvo hizo, metió Chapito de lateral izquierdo cuando no. Y hay que decirlo también, Chivas en defensa fue un hospital. Sí. Un hospital. Se lesionó Irán Mier, se fue Yair Pereira a principio de temporada. Sí, lo de Briseño, lo que de bueno, Briseño, desapareció que bueno, contra América. Pues es un tema extra cancha. Osvaldo Alanís que se lesionó y que no tuvo un buen torneo, ¿eh? No tuvo Osvaldo un buen torneo. Osvaldo Alanís vino de Europa. Y yo pensé que iba a tener un buen torneo, pensé que vendría en ritmo, o al menos que hubiera hecho lo que ya... O sea, hoy el defensa titular, bueno, estelar de Chivas es el tío Sepúlveda, insisto, un joven. Y le tendrán que dar proyección. Me parece que es un joven con cualidades, pero es esto que decimos, está Chivas muy verde. Chivas tiene verde columna vertebral para, con algunas contrataciones que pudieran hacer. Yo creo que sí, yo creo que a partir de... ¿Tener un mejor torneo, el torneo que entra? Yo creo que sí, el Guadalajara no deja ir, Guadalajara no está para dejar ir jugadores, eso... No, bueno. Muy pocos, por ahí Gael Sandoval, Dieter Villalpando, Michael Pérez, Alan Cervantes. Van Rankin seguramente se va a ir porque Rankin ya no estuvo convocado. Van Rankin lo tiene borrado. Sí. ¿Y Oribe Peralta? Oribe no sé, creo que al menos 6 meses más se va a quedar. Yo no sé cómo esté ahí el tema de Oribe. Sé que hay mucho dinero de por medio. Es un cuate y hasta, que cobra digo, bastante no sé si bien exhibirlo, pero como decir, ay, pues me duró un año. A ver. Yo creo que... Por la inversión y lo mediático. Pero ¿quién en su sano juicio contrata a una persona que si es un buen futbolista, tiene talento, lo ha demostrado en la selección mexicana? Yo creo, pero tenía un año sin meter gol antes de llegar a Chivas. Yo creo que Oribe vino a Chivas. En liga tiene... Yo creo que Oribe vino a Chivas más como el tema mediático, pero más mediático. Pero salió fatal. Unión de grupo, como liderazgo, un líder. Se fue a Pereira y trajimos a Oribe. Sí, yo creo que Oribe venía a ser un tema... La verdad es que no lo conozco, pero tendré el carácter para eso. Sí, sí lo tiene. Y más, yo al menos lo vi cuando fue a los Olímpicos, el carácter que tenía Oribe para meter en la final al menos un gol contra Brasil a los segundos de no a haber tocado ninguna pelota. Segundos. Eso te habla de carácter de un jugador que está preparado. Que es mi punto con Pulido. Pulido no tiene esa cabeza. Ah, no. Será una persona como Oribe quien le pueda... Es correcto. Ayudar a encontrar. Madurar. Sí. Sí, y un cuate como Alexis, que también vino a presionar a Alan. Yo creo que el torneo bueno de Alan fue porque llegaron jugadores, o nacieron jugadores, Macías y Godínez, que por ejemplo estuvieron aquí, Chelo que estuvo aquí, Chivas que hoy ya se dedica a eso, a formar futbolistas. Y qué bueno que lo mencionas lo de Alexis. Sí, creo que hay algo rescatable de Oribe, y que no es precisamente de él, fue lo de Alexis. Alexis tuvo un mal torneo después del partido contra Atlas, que metió 3. Sí, se había ido de más a menos, desapareció. Le trajeron a Oribe, lo sentaron porque Pulido siempre estuvo. A Vega es el sacrificado y ahí es cuando toma las oportunidades, las aprovecha y hoy Oribe queda. Y mismo caso que Gudiño. Gudiño también se sentía seguro, le trajeron a Toño. Y hubo un momento en el que empezó Toño, después regresó Gudiño, se vio bien un par de partidos y a raíz del partido contra Pachuca fue donde otra vez lo volvieron a sentar. Y hay que decirlo, Gudiño tiene ofertas de irse otra vez al extranjero, a clubes... Y no, que deberías prestarlo sin opción. No de nombre, clubes chicos, pero pues tiene la oportunidad, él tiene las ganas, la verdad lo que él quiere es jugar, lo ha expresado. Sí, él, no, y está bien, es válido. Y está bien, es muy válido, y más en una posición tan complicada como los porteros. Digo, a mí me da mucha tristeza, y lo digo abiertamente, la posición de los porteros, ¿por qué? Es una posición tan longeva, y tan... Tú puedes durar en un club como Corona, Pérez, Cruz Azul.
durar 20 años como portero y el que esté atrás de ti sea tan bueno o sea tan malo o sea regular, es un jugador que no va a jugar por 15 años. O sí, tendrá sus minutitos en Copa o sus minutitos en... Oscar Jiménez en el América. Sí. Es el claro ejemplo. Que se van haciendo eternos y terminan jugando en primera SAS. Se van, sí, equipos a cobrar realmente, pues a ganar un poco de lana porque pues minutos es complicada. Es la posición yo que más complicada o más peleada en el fútbol mexicano. Digo, somos un semillero de porteros. Podemos decir Osvaldo Sánchez, Corona, Ochoa, Talavera. Y nunca vamos a tener un problema en el arco en el fútbol mexicano. Al menos creo eso. Tenemos muy buena formación de porteros. Donde nos está faltando es en otras posiciones. Delantera. Sí, claro, totalmente. Digo, hoy nació Macías, que es un garbanzote de a libra. Macías es muy buen futbolista. Es un futbolista completo. A sus veintipocos años que tenga, es un jugador espectacular. Lo ves y con la frialdad que define. La personalidad. Él tiene cabeza. Él tiene, y tiene, y yo que hasta maduro de más. Creo que del Guadalajara sale. ¡Ay, Dios santo! Gol del Veracruz. ¡Sí! ¡Gol de Veracruz! Señor. Señoras y señores. Qué bueno que no ganó el Atlas. Minuto 44. Esto sí sería vergonzoso. Chávez está anotando el gol de. La anotación. No lo puedo creer. El Veracruz está venciendo 1-0 al Guadalajara. Hay aficionados de Veracruz en el estadio y no lo digo a manera de broma. Estoy informando ahí porra del Veracruz en el estadio. Una jugada que parecía intrascendente, pero bueno, ya sabemos que Chivas, hay una defensa que se regala constantemente. Y en este momento Chávez está adelantando los cartones para Veracruz. Balón filtrado. Nadie. Irán Mieres es quien lo marca. El Tiba llega tarde. Es un error del Tiba Sepúlveda. Toño Rodríguez, pues bueno, le rematan casi en el área chica, no había nada que hacer para él. El error es de Irán Mieres y de Gilberto Sepúlveda. En un partido intrascendente, lo que le sigue, si usted nos está siguiendo amablemente, nos habrá dado cuenta que no hemos mencionado el partido casi para nada. No ha tenido emociones, pero el gol cayó 1-0. Para estas son las cosas que no entiendo, Cruz. Minuto 45, creo que no había nada que agregar y le meten cuatro minutos a un partido infumable. A ver, infumable. Pues es que había que reponer mientras la Chofis lloraba por el hombro. Pues sí, pero no, pero se agrega de más. Se agregó de más, claro que sí, ya pítalo, adiós. El partido pasado. Vámonos al medio tiempo. Sí, no, pues sí, ¿sabes qué? Ya lo dijiste tú. Vámonos al medio tiempo, señores, no se despeguen. Para el segundo tiempo estaremos para los comentarios finales, para el adiós de fútbol tapatío oficialmente. Ya no hay calculadoras, ya no hay velitas. Okay. Así que no se despeguen de las pantallas del Informador. En un momento regresamos. Nos vemos. Si eres suscriptor de nuestro diario y tienes tu tarjeta Círculo Informador, puedes obtener beneficios al instante en más de 1,000 comercios de la ciudad, como por ejemplo 15% de descuento en Nike. Para obtener tu tarjeta, suscríbete al Informador y disfruta de descuentos en más de 1,000 comercios.